Lo que voy a contarles es cierto. No es mentira. Nadie me lo contó. Yo lo vi y lo viví. Hablar de selección Nayarita es hablar de pierna, es hablar de equilibrio, de talento, no de espuelas y de ganchos. Es hablar de hombres deportistas que hacen y saben hacer con amor y pasión las cosas. Les voy a contar la historia, no de jaripeo, ni de una cuadrilla de jinetes. Les contaré la leyenda que significa Selección Nayarita. Se llega el año 2012, cuando un jinete silencioso, callado, muy serio el hombre, forma su cuadrilla, su grupo de amigos, su palomilla de jinetes. Pero para todo un buen nombre de la palomilla se necesitaba un buen logotipo. Entonces, David Flores, mejor conocido como Davidcillo, que hincado mirando al cielo, humilde y silencioso, pide al Dios Todopoderoso lo proteja y lo acompañe y lo ampare en su monta. Esa imagen de aquel humilde jinete de rodillas viendo hacia el cielo fue la inspiración para hoy ese famoso logo de jinetes silenciosos. Pero esto apenas está por comenzar. Después, en lo profundo de Ruiz Nayarit, en los llanos y las praderas, donde las riquezas carecen, pero las ganas y el valor de salir adelante salen a flote y se llevan en la frente y en la sangre. De ahí mero, señores, empieza la leyenda y los sentimientos de esta hermandad. Guillermo Rodríguez, jinete de experiencia, vio a aquellos chavalos vaqueros. Vaqueros con ropa no muy adecuada para el jineteo. Vaqueros cholos, como se les dice, que por diversión o unos pesos montaban con una espuela charra y pantalón tan ancho, que hasta tapaba el mismo botín. Más que esto, señores, es una palomilla. Y más que todo esto que les he contado, esta es una historia, esta es una pasión, este es un deporte. A mí, como jinete, cuando va a salir un toro se me enchina el cuero, se seca la boca, corre adrenalina y muchas veces da hasta miedo. Pero como ya lo sabes, primero verás un Nayarita muerto que rajao. La leyenda que hoy les cuento lleva un nombre escrito a sudor, sangre y mucho esfuerzo, mucha dedicación. Y por supuesto, con un comandante, un líder, templado a golpazos, malos ratos, malas tardes, pero también triunfos, gloria y mucha satisfacción, señores. Esta es la vida de un jinete. Y aquí se presenta Selección Nayarita de Memo Rodríguez. De la tierra de los coras, Selección Nayarita de Memo Rodríguez. Bienvenido por ahí. Muchas gracias, güey. Ahí está, felicitándose, dándose las gracias. Hay un pequeño reconocimiento de parte de Cumba Fello y de Memo Rodríguez, su selección ayerita. Dice: reconocimiento a Lienzo Charro La Purísima por su participación en la gira del quinto aniversario de Selección Nayarita, ¿verdad? De Memo Rodríguez, Rancho Las Patas, Rancho Las Brisas, Los Toros Divinos, ¿verdad? Ahí está el reconocimiento de Rancho La Cuesta y Los Huracanes. Así dice el reconocimiento, se le entrega a la empresa Blueberry de parte del Bumba Fello. Y venga el aplauso y una diana que la pago yo, muchachos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
Y para eso estamos, muchachos, véngase, representante de Rancho. Es hablar de hombres deportistas que hacen y saben hacer con amor y pasión las cosas. Les voy a contar la historia, no de jaripeo, ni de una cuadrilla de jinetes. Les contaré la leyenda que significa selección en la jarica. Presenta Selección Nayarita de Memo Rodríguez. Venga fuerte el aplauso, hombre, fuerte. ¡Ay! Selección Nayarita de Memo Rodríguez. Venga fuerte el aplauso, chingado. Venga fuerte, por Dios. Esto que va a vivir a continuación es de otro planeta, sí señor. Aquí en el centro del ruedo vamos a hacer la primera mujer nayarita, tenía que ser, ¿verdad? Sangre bragada. Quiero que la Purísima la reciba con un fuerte aplauso, porque primeramente la van a ver montar aquí en esta plaza de toros. Fuerte el aplauso a la morenita de Nayarit, sí señor, véngase, fuerte el aplauso. Filmaciones Saladís, un mundo de jaripeo, la cámara más carnavalera. Venga, grave cámara. Las gracias y venga otro aplauso también, que se lo pago yo, bienvenido. Porque puso en lo más alto el estado de Nayarit. Él es Guillermo Rodríguez, el silencioso de Nayarit. Véngase Memo, hay reconocimiento por su larga y ancha trayectoria. Le hacen entrega también, ¿verdad? Que próximamente están por iniciar la gira en la Unión Americana, Memo Rodríguez. Ahí trae reconocimiento y dice, unas por otras, el reconocimiento para el compa Fello, se lo hace llegar Memo Rodríguez. Y ahí está el reconocimiento, grabando a la Diz. Felicidades, enhorabuena, muchachos, no les pido Diana porque no la hay, pero aplauso. El aplauso es para todos y cada uno de ellos, así. Filmaciones a la Diz, un mundo de jaripeo, saludazos. Ahí grabando el momento, ¿dónde se encuentra Juanjo? ¡Ay, viene Juanjo! ¡Señor Dios! Mi querido Dios, ya estoy de rodillas una vez más acordándome de ti. He recorrido grandes plazas, Señor, pero pienso en ti. Hoy, aquí en la Purísima, la hora se ha llegado. Necesito tu fuerza y tu protección. Me has hecho jinete y me has hecho muy feliz. Soy tu hijo, Señor, y pienso en ti, Señor Dios. Solo vine por unas monedas. Termino mi monta y me retiro. ¡Ah, Señor Dios, mi querido Dios! Cuando el toro me castigue, me veas perdido y no haya salvación, dame tu mano, enséñame el camino y regálame el perdón. Por último, mi querido Dios, te suplico tu puerta la dejes abierta. Puede ser que te visite hoy. Humildemente te lo piden tus hijos, los jinetes, ganadero, público, caporales, todos los que conforman la fiesta llamada Jaripeo Ranchero, ven, así sea. ¡Vámonos riendo para llegar contento! ¡Venga la Diana, venga el aplauso! ¡Y así comienza! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!
Corintia, dime dónde, sigue peleando, hombre. ¡Ojo! ¡Abusado, payaso! ¡Se baja calavera si la firma! ¡Con el aplauso de ustedes! ¡Quieres saludar a los campesinos con la gente de Puebla! ¡Firro, firro!
un aplauso a esta muchacha, porque no cualquiera, créalo. Muchas gracias por la invitación, de todo corazón.